yo me dediqué prácticamente de los 13 años con mi papá, que comencé a trabajar en molde. Yo moldeaba antes y después mi mamá me enseñó a pintar y ahí comencé a pintar y después me casé cuando tenía 20 años. Después comencé, hace 20 años que estoy trabajando acá. Yo empiezo a trabajar desde las 7 de la mañana. Me levantaba a las 5, 5 y media y empecé a trabajar desde las 7 y hasta las 8, hasta que oscurezca. Sí o sí tengo que hacer así, si no, no abarcamos. Yo tengo hace 20 años que construí, pero no sirve mi espacio. Es chico. Lo vi, llueve, gotea mi galpón, entra por el cimiento el agua. Mi expectativa es que estoy muy feliz, que tengo esperanza por las aristas para construir mi galpón que estoy necesitando urgente prácticamente. Lo único que yo digo que es bienvenido en mi casa, porque voy a procurar darle, o sea, ayudarle en algo, que entienda algo. Yo no tengo problema en eso. Me gustaría conocer a algunos voluntarios, porque antes yo pensaba ir en Estados Unidos y no me salió. Lo único que yo le digo es que le agradezco mucho que piensan por nosotros, que prácticamente Naregua está ayudando a mucha gente. Gracias a ellos muchos van a tener el galpón, ¿verdad? Y esta oportunidad, lo que no tenemos, y yo siempre pensé que alguna vez alguna cosa, o sea, algunas personas que se interesan ayudando. Siempre me preocupaba esto, siempre quería que alguien se acuerde de nosotros. Es la tercera reunión que se me está invitando, ¿verdad? Y justo me fui en esto. Esto es lo que, algo increíble, para tener un galpón que siempre quería, para mi galpón. Y después me fui para hacer una pieza nomás y conseguí el galpón que yo quería. Y eso es lo que me da mucha satisfacción.